Bien, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo el playtest del balón artesanal Redonde Star. Como lo pueden ver ahí, ya está sucio de lo que le hemos hecho su respectivo playtest, tal y como les prometí. La verdad es que las sensaciones con este balón son agradables, ya que coge muchos efectos al estar inflado bastante. Como pueden ver allí, está bien, bien inflado. La verdad es que coge unos efectos bastante buenos, tanto como el knockball, el topspin, ya que dicen algunos que mientras peor sea el balón, o sea, en lo que es en rendimiento, mejor te va a salir, mejores efectos te van a salir. Y la verdad es que está 100% comprobado. Ya lo he comprobado con este balón. Y sí, es verdad que agarra muy buenos efectos. Y más si hay aire donde estés jugando. Es un balón agradable ya que toma un buen vuelo. La verdad es que yo me he quedado sorprendido de cómo agarra una velocidad. Una buena velocidad. Es un balón recomendable. No cuesta mucho, no es tan caro. Está alrededor de 30-40 soles. Así que espero les guste el video. Y antes de despedirnos, quería mandarles saludos para Renzo y también para Burak, suscriptores del canal. Así que ahí les dejo con su respectivo playtest. No olvides suscribirte, dejar tu like, activar la campanita de notificaciones, seguirme en mis redes sociales que están en la descripción. Así que ahí nos vemos en otro video.